Sí, en la fecha, ahora 06:50, en circunstancia que el personal policial de esta dependencia cumplía su servicio de seguridad, más precisamente con el despeje de la Plaza Central, sí. Un grupo de 50, 60 personas de sexo masculino, en total estado de ebriedad, comenzaron primeramente a insultar al personal uniformado, no acatando las órdenes que los policías impartían en que se retiren del lugar, sí. De la Plaza Central. Estas personas comenzaron a insultar, a amenazar a los uniformados. Uno de ellos vino con un arma blanca, machete más precisamente, otro con una maza, ¿sí? Y comenzaron a querer agredir al personal policial. Razón por la cual los uniformados se retiraron del lugar, porque eran 7 efectivos policiales, nada más. Sí, y hasta 60 personas de sexo masculino alcoholizado se retiraron, vinieron a la dependencia. Estos sujetos vienen también a la dependencia policial, a la comisaría, y comenzaron a arrojar piedras al interior de la dependencia. Ingresaron a la comisaría, ¿sí? Donde causaron innumerables destrozos, daños. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se tiene la identificación de algunas de estas personas? Sí, tenemos identificado a varios sujetos, ¿sí? Ya tenemos la imputación del fiscal, imputó el delito de atentado calificado por haber puesto la mano a la autoridad y daños calificados en concurso real. Bueno, ¿hay oficiales lesionados? Afortunadamente no tenemos policía. Lesionados. Sí, esto, malvivientes, si se podría decir, muy lejos de retirarse, siguieron provocando a los policías en vehículos particulares, ¿sí? Haciendo todo tipo de maniobras, ¿sí? En las esquinas de la plaza, más precisamente.